Zasranej auk ve vagónu pro naturály! Chcete snad vyvolat paniku? Ukážte mi papíry! Dělejte, nebo vás seberu! No tengo tiempo que perder, que sea rápido. Vemte si je a vypadněte, až příště pojedete metrem, použijte vagón pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. ¿Qué demonios hiciste, Jensen? La policía estatal dice que otro terrorista aumentado los atacó en la estación de tren. Estaban interfiriendo con la búsqueda de pruebas. ¡Maldita sea! Pues te ordeno que visites a la psicóloga. Un hombre de metal. Ausen está en la oficina esperándote. Recibido. De todas formas, tengo que ver a Smiley. Pues hazlo rápido, porque Chang encontró una nueva pista. Grabaciones de seguridad que señalan a la ARC. Vas a tener que entrar en Golem City. Leze do řiti a dostane povýšení. Fin descifré el sonido del chip espía. Es oro puro. Tienes que oírlo. Ahora mismo estoy ocupado. Dime dónde estás e iré en cuanto pueda. Hay una vieja clínica limpia en el barrio Daphne. Está cerrada. A ella no entra nadie. Te espero adentro. ¿Cómo estás? ¿Tienes el escaneo? Sí, aquí mismo. Eres un ángel de la guarda, Adam, en serio. Miller estaba de un humor terrible cuando se fue. No quiero darle otra excusa para que me devore. ¿Miller se fue? ¿A dónde? No se lo pregunté, no pensé que me lo fuera a decir. ¿Esos payasos de la policía te dieron guerra? Fue como dijiste, dispararon primero, así que me ocupé de ellos. Bueno. Bien, se lo buscaron. Bien, ¿qué hay en el escaneo? Eso. Ni idea. ¿Eh? Me dijiste que habías encontrado algo, algo grande. No dije que supiera lo que era, Adam. Dije que era algo que podría dar un giro al caso. No sé tú, pero yo no me trago todo eso de que lo hizo la ARC. Creo en lo que dicen las pruebas. Este DSD tiene todas las respuestas que necesitamos, desde la composición química del explosivo hasta el material en las víctimas, estoy seguro. Bien, ¿cuánto tiempo hasta estar seguros? Analizar los datos llevará horas y luego voy a ver a Sonia para disculparme de los problemas que le causé con la policía. Y también tengo otros casos pendientes, Adam. Te avisaré cuando encuentre algo. Sí, hazlo. Tranquilidad.
Él era consciente del riesgo. Adam, soy de Lara Austin. Te agradezco que vengas a hablar conmigo y... supongo que hoy te lo preguntará todo el mundo, pero yo también tengo que hacerlo. ¿Estás bien? Vi las imágenes de la estación de tren, pero... estar ahí debió ser... ¿De eso se trata esto? No. Eso era un gesto amable. Esto es una evaluación de la salud de un agente para ver si está preparado para el combate. Toma, te traje esto del dispensario. ¿Neuropocina? Doctora, me agarró desprevenido un ataque terrorista. A lo mejor me pasé un poco, pero eso no significa que mi cuerpo empiece a rechazar mis aumentos. Por favor, tómala. ¿Me creería si te dijera que mi cuerpo no rechaza los implantes mecánicos? No. Pero por norma, en la consulta solo mantengo conversaciones francas. Si quieres hacerme creer que eres un milagro médico, tendré que aceptarlo. Por favor, siéntate. He estado leyendo tu historial. Hay cosas muy interesantes. ¿Te importa que repasemos algunos recuerdos? ¿Va a tomar mucho tiempo? Aquí dice que formabas parte de los SWAT en Detroit, pero que lo dejaste en el 26 para liderar la división de seguridad de Zarif Industries. David Zarif estaba en el epicentro del debate americano sobre aumentos. David Zarif siempre atrajo mucha polémica. Ya lo sé, pero me sentiré mejor si hablamos. Por aquel entonces no lo parecía. He estado repasando tu expediente y me gustaría comentar un par de puntos. No tienes acento. Lo perdí en el internado, pero estábamos hablando de tu expediente, no del mío. Gracias, pero no lo necesitaré. Tienes mucha suerte de estar vivo. Aunque dudo que el mundo al que has regresado te haga sentir afortunado. Te has convertido en el enemigo, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿No es ese el caso? El caso nunca se resolvió. Y no solo atacaron a la empresa, asesinaron a muchos inocentes. Tu exnovia incluida. Megan no está muerta. Esto no es sobre aumentados contranaturales, Delara. Esto es sobre terrorismo. Y en mi opinión, no hay excusa para matar inocentes. Da igual la causa. ¿Y si fuera Talos Rocker el que ordenó hacerlo, entonces...? Mi trabajo es detenerlos, no juzgar si son culpables o inocentes. Mira, creo que puedo decir que estás en plenas facultades. Le diré al director que te doy mi aprobación para el trabajo de campo. Descubrí que Zarif se había ido a la instalación del Ártico sin mí. Yo sabía que se estaba construyendo y que la mayoría de la mano de obra era aumentada. Pero cuando llegué allí, el daño ya estaba hecho. ¿Todavía cree lo que le pasó? ¿No?
consciente del riesgo. Demonios, Jensen. Me enteré de la explosión. Deberíamos trasladarnos. Estaba pensando en acorralar al director Miller y decirle que aquí no estamos a salvo. Estamos bien, Chang. La estación de policía, la estación de tren. Somos los siguientes. Lo presiento. Es más que un presentimiento. ¡Lo veo! Nadie sabe dónde estamos. No hay ningún motivo para estar paranoico. No, en eso te equivocas. Están intentando descubrirnos, Jensen. Alguien acaba de hackear Praha Dobos. ¿Nuestra empresa fantasma? Pensé que era falsa. Ojalá fuera falsa. Miller me puso a limpiar una grabación de seguridad del ataque para investigar quién es esa gente. Mientras tanto, quizá ellos intenten averiguar quiénes somos. ¿Por qué mirarían en una empresa de importaciones? ¿Crees que alguien descubrió que la empresa es una cortina? Quizás sepan lo que pasa aquí abajo. Tenemos muchos enemigos. La gente que voló la estación de tren, ¿no crees que les encantaría saber dónde estamos? Tienes que ayudarme a descubrir quién nos investiga y obligarles a dejarlo. Bien, ¿tienes alguna pista? Rastreé al hacker hasta un departamento sin alquilar. 33 Lafney, última planta, bajando la calle. El sujeto pasa al lado nuestro todos los días. Seguramente hasta entra. Es una broma. ¿Ves? ¿Lo notas? Esa sensación de que te entierran vivo. Corrígeme si me equivoco, pero se supone que debemos sospechar de lo que ocurre fuera de estas paredes. Nunca es tan sencillo. Ve a ese departamento. Accede a la computadora que utilizaron y averigua lo que puedas. Y ten cuidado, Jensen. No sabemos con quién tratamos. Echaré un vistazo. En cuanto me entere de algo, lo sabrás. Te habrán parado en un control o algo, ¿no? Estoy en la clínica esperándote. Lo siento, Alex. Iré en cuanto pueda. Espero que no hayas perdido de vista lo más importante. Lo siento, este sitio me trae recuerdos. No demores mucho. Hey, me alegro de que hayas llegado. ¿Algún problema para escaparte? Miller me da un poco de libertad, pero no demasiada. Sobreviví a un ataque terrorista. Yo igual. Dios, a veces odio de verdad esta ciudad. Antes solían recibirnos con los brazos abiertos. Se esforzaban por atraer a los aumentados. Esta clínica se construyó porque Praha nos veía como su futuro. Y ahora, mira. Los tiempos cambian, Alex. Lo sé, créeme. Tengo cicatrices que lo demuestran.
Llevamos meses trabajando juntos y sigo sin saber mucho de ti. ¿Qué pasa? ¿Tiras la caña a ver si pescas alguno de mis secretos? Solo los buenos. ¿Cómo te uniste al colectivo Juggernaut? Me sacaron de un aprieto antes del incidente. Trabajaba para Bell Tower, transportaba a VIPs por Panamá y me topé con algo gordo. Algo que unas personas muy importantes no querían que nadie supiera. Así que le ordenaron a Bell Tower que me matara. ¿Te avisó Janus? ¿Te sacó de ahí? Un amigo de Janus, alguien del colectivo que también trabajó para Bell Tower. No te metas con esa gente, Adam. No tú solo. Lo aprendí por las malas. Eres un activo valioso. El colectivo pudo haberte enviado a cualquier parte. ¿Por qué a Praga? ¿De verdad necesitas preguntarlo? Desde el incidente, la paranoia y el racismo se comen viva esta ciudad. Todo el mundo está pendiente de cómo esta ciudad maneja el problema de los aumentados. No sabía que todo el colectivo estuviese a favor de los aumentados. No todos lo son, pero todos sabemos que nuestros verdaderos enemigos necesitan caos para operar, para tocar la nota apropiada, para tirar de la cuerda correcta. Praga tiene mucho de eso. ¿Dices que tenemos algo? Sí, escucha esto. Habría estado bien haberlo sabido. Enviar a tu equipo a Dubái fue cosa mía, pero ahora debemos seguir las normas. Céntrate en ARC. ¿Quieres que los culpe de todo esto? ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en VersaLive? ¿Y Dubái? Oficialmente, en los 5 ataques participaron terroristas aumentados. ¿Está claro? Sí, señor. Pero necesito los informes para poder demostrarlo, porque ARC no opera en Norteamérica. Es una trampa para la ARC, Adam. Te enviaron a aquella emboscada en Dubái y ahora intentan culpar de todo a la coalición. Te dije que Miller estaba sucio. Estoy de acuerdo, no se ve bien. Me sacó de Dubái y me puso en lo del atentado de la estación. Creo que me va a enviar a Golem City. ¿Al complejo Utulek? Aquello no te gustará. Lo construyó el Grupo Santo como alojamiento temporal para los trabajadores. Pero ahora... Ahora es el hogar de todos los aumentados sin licencia de la República Checa y el lugar donde ARC instaló su sede. Mierda. ¿Qué están planeando? Tenemos que ser inteligentes, Alex. Piensa en lo que oímos. ¿Qué era eso de VersaLive? ¿Te refieres al asalto que nunca tuvo lugar? Sí, empecé a investigar eso justo después de descifrar la conversación. ¿Qué tienes? Lo que te dije. Es el asalto que nunca tuvo lugar. VersaLife es una de las farmacéuticas más grandes del planeta, la única que sigue fabricando neuropocina. Si alguien se hubiese metido, habría sido una gran noticia. ¿Y por qué dicen que sí? VersaLife no solo produce neuropocina, tienen una división enorme de investigación y desarrollo. ¿Sí? ¿Y? ¿Qué tiene eso que ver con la ARC? ¿Por qué culparlos de un asalto? Si quieren que parezcan terroristas, supongo que depende de lo que digan que fue robado. Veamos qué puede averiguar el colectivo. Si de verdad es una conspiración, el asalto será un hilo del que jalar. ¿Qué vas a hacer? Voy a cerrar el caso y a descubrir quién puso la bomba en la estación. Te contaré lo que averigüe. Lo mismo digo. Buena suerte, Adam. Miller, soy Jensen. Estoy listo. Ya era hora. Ven a la tienda de marionetas de Kopecky. Está en el barrio Dabney of Good. Te esperaré en el patio trasero. Una tienda de marionetas, entendido.
Oye, tengo que colgar. Gracias. ¿Algún problema? Nada que no pueda manejar. Estamos esperando a Chicane. Bueno, háblame de esta nueva pista. Las grabaciones de seguridad. La policía estatal las dejó esta mañana, muy dañadas. Pero Chang hizo magia y recuperó algunas imágenes. Hay un aumentado con capucha amarilla que deja unas bolsas donde estallaron las bombas. ¿Usaste el reconocimiento facial? ¿Está identificado? No se le ve la cara, pero las bolsas son las mismas que usaban Talos Rocker y sus trabajadores sociales en el complejo Utleng. No sé. 3 atentados en Praga en 6 meses, Jensen. Todos después de que el líder de la ARC se mudara a ese barrio. Rocker debe responder por esos ataques. Aquí está Chicane. ¿Llego yo tarde o ustedes temprano? Justo a tiempo. El agente Jensen estaba diciendo que teníamos que traer a Rocker. Una captura rápida. No debería ser muy difícil. ¿Ya decidimos que es culpable? Solo necesitamos hablar con él, bajo nuestras condiciones, no rodeado de sus fanáticos. Entrar en Golem no es el problema. Llegar hasta Rocker, sí. El territorio de la ARC está protegido. Nadie pone un pie ahí. ¿Ni siquiera la policía? No pueden. A Rocker no lo obligaron a ir a Golem City. Entró pagando. Más bien, sobornando. Amenazó con hacer públicas las pruebas de una crisis humanitaria. Una que, por cierto, el Consejo de Seguridad de la ONU estuvo encubriendo. Hizo que obligaran al gobierno checo a entregarle parte del complejo Utulek. Territorio a cambio de silencio, por así decirlo. Guarda el secreto y garantiza su seguridad y la de sus seguidores. ¿Es listo? Entonces, ¿cómo entro? Hice un trato con un chico nuevo en la ARC, un candidato llamado Tibor Sokol. Le prometí sacar a su familia del complejo si te deja atravesar los puntos de control. ¿Y confiamos en el chico? No hay otra. Es eso o nada.
Sokol se verá contigo en un apartamento del barrio residencial. El número 237. ¿Alguna pregunta? ¿Crees realmente que la ARC es responsable de estos atentados, de todos? ARC ha tenido medios, motivos y oportunidades todas las veces. ¿Incluso Dubái? Rocker y la coalición siguen encerrados en Golem City. Están fuertemente vigilados por la policía. No es un campo de concentración al uso. Con los documentos adecuados, tus hermanos engrasados pueden ir y venir a su antojo. Lo encuentro difícil de creer. Pues dame pruebas para demostrar lo contrario. Encuentra a Talos Rocker y arréstalo, agente. En mi opinión, Rocker parece más un diestro político que un terrorista. Estos días suelen ser la misma cosa. Pero este también es médico, sin entrenamiento militar reseñable, salvo que se me haya pasado algo por alto. Rocker era un hombre de convicciones profundas, con una creencia inquebrantable en su propia rectitud. Gente así está a punto de cruzar la línea del terrorismo. ¡Vamos, un intolerante! Es un sospechoso. Solo arréstalo. Acabemos de una vez. Avísame cuando encuentres a Rocker. ¡Maldito seas, chico! Cada vez que te veo, alucino con la cantidad de joyas que llevas encima. ¿Esas mierdas de repuesto siguen funcionando? Mejor que tu rodilla. ¿Problemas de fábrica? Sí. Y así seguirá siempre. ¿Listo para partir? Listo si tú lo estás. Pues agárrate. Nadie ha reivindicado los atentados todavía. El doctor Talos Rocker, líder de la ARC, publicó una carta condenando el ataque. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirman que a pesar de ello, Rocker y la ARC sí que podrían encontrarse detrás de los hechos. No sé qué opinarán, pero con la votación para la restauración... Qué curiosa tu forma de prepararte para la acción. ¿Te estás enojando para acabar con ese tipo? Tengo órdenes sin bajas. ¿Eso está bien? Me daba la impresión de que trataría de garantizar un daño extremo. ¿A qué distancia estamos? Estoy descendiendo ahora. No hay muchos ángulos de aproximación. ¿Dónde prefieres? Acércate al suelo todo lo que puedas. Yo me ocupo del resto. Lo que tú digas, jefe. ¿Sigues con todas las piezas en su lugar? Estoy bien. Estoy cerca de la ubicación de nuestro contacto, en la vivienda 237. Carajo, Jensen. No te voy a dejar en el portal. Deberías tener el sector residencial justo al frente. Yo pasaré al piloto automático y me pondré un café. Avisa si las cosas se ponen interesantes.